Y creo que voy a invitar a Yamila Amaro, no sé si pasó por acá. No pasó, Yamila. Vamos a invitarla. Está bueno que hayas elegido a una chica. Vos sabés que creo que sos la primera chica que he invitado hasta ahora, la verdad. No Hay un me. montón igual de chicas muy buenas. Hay un montón, tal cual. Vamos a empezar con la faceta femenina para invitar a charla de guitarras. Yo con Yamila estuve en un proyecto que se llama G3. Ah, que tocaron en vivo y también Sí, sí. estaba también Sol Quintas, puede ser. Sí, Sol también. Ella organizó el Union, el Guitar Ah, Union, con esa lo ella toqué. organizó. Sí, y con ella voy a seguir tocando porque estamos como en la banda de ella, digamos, y hacemos temas difíciles de Malmsteen Ya o lo vi, de hicieron el de Paul Gilbert ahí que no podía el de Paul creer. Gilbert. No, hijo de Ramiro, no pueden tocar esas armonías las dos Oh, ahí, re en vivo para difícil. colmo, no, no, no podía creer. La de Tremendo. Gilbert, una de Magalmaine, que está buenísima también, que canta Magalmaine. Bueno, con ella tocamos un montón, así que la recomiendo a ella también, Ahí para que está, la llames, que seguro se va a ocupar. Yamila Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Wow. Bueno, un poquito más tarde de lo habitual, pero estamos acá, firmes. Bienvenido a la pecera de Chus, ¿cómo estás ahí? Bien, del segundo cero. Bueno, tengo una súper invitada. Invitada, escucharon bien, femenina. Hemos tenido muy poquitas charlas femeninas, así que para mí es un placer tenerla acá. Es una grosa mal, mal. Va para adelante, tiene muchísimas cosas súper interesantes para charlar. Así que bueno, no la quiero demorar mucho porque la tenemos ahí de otro lado a la genia de Yamila Amaro. ¿Cómo estás, Yamila? Ahora que no te. A ver ahí. ¿Me escuchás, Yami? Ay, no se está escuchando. Capaz que está apagado el parlantito, Yami, fíjate. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás? Llegó justo, Ariel. Empezamos. Recién estamos arrancando, mira. Ahora sí. Ahora sí, bienvenida Yami. Ahí voy a subir un poquito el volumen. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, ahí. Bueno, Ariel, decime si están bien los volúmenes. Capaz que está un poco bajo para mí. Pero bueno, tengo acá un montón de preguntas para vos, Yami. Es la primera vez que charlamos, así que. Quiero empezar por el principio, si te parece. Bueno, Me ya. dijiste me entiendo un poquito. Pero Ah. como me dijiste lo último, se entiende un poco la máquina. Ahí estoy viendo que está medio colgado. Sí, si se escucha un poco bajo, me está diciendo ahí Ariel. Pero bueno. Quería consultarte, que me cuentes, para que arranquemos bien del principio, para el que no te conoce, ¿hace cuánto arrancaste y comenzaste con la música? Mira, desde los 7 años aproximadamente que empecé, viste, pero bueno, toca con conciencia a partir de los 16, 15, 16 años, viste. Pero desde los 7 que bueno, que estoy, viste, con el tema de la viola, ¿no? A los 7 le pedí a mis viejos que me compren una guitarra y bueno, ahí empezó todo. Y después, bueno, con bandas, etcétera, etcétera, pero bueno, con conciencia, digamos, a partir de los 15, 16, que ya, bueno, me puse a estudiar, a hacer algunas cosas, ¿viste? Bien, súper joven, de 7 años ya arrancaste, mirá. Muy bueno. ¿Y tenés, tus padres son músicos o tenés familia de músicos? Tengo familia de músicos, mis viejos no son músicos. Pero sí, tengo tíos, primos, que sí son músicos, pero ellos están más del palo del folclore y todo eso, ¿viste? Bien, contame dónde Ellos estás sí vos tienen exactamente. tocar. ¿Cómo, Lucas? Contame en dónde estás exactamente. Ahora estoy en Zárate. En Cambio de Zárate. domicilio. En Zárate, sí.
Mirá, yo pensé que estabas en Capital, mirá, nada que ver. No, no, yo soy de Zárate. Mucha Mirá. gente cree que estoy en Capital, ¿viste? Pero no. Bien. Bastante campesina soy. Mirá vos. Bueno, Yami, y arrancaste a los 7, me dijiste, con tu primer instrumento. ¿Y tus profes, quiénes fueron? Mira, profes, bueno, tenía un profesor que se llamaba Rubén Isidoro, me está trasladando cosas, ¿viste? Súper de antes. A los 7, claro, empecé a ir con Rubén, que bueno, él me enseñó, ¿viste? Los primeros pasos. Bueno, y después pasé por varios profesores de acá de Zárate, bueno, Claudio Posadas, Pablo Cámara. Bueno, también pasé por otros profes que no son de acá, Javi Viñas. He tomado clases con Javi Viñas. Así que bueno, ahora estoy tomando clases con Chovy Fernández, Ah, que es un mira. violerazo. Nada, los Así que profe bueno, ¿viste? Voy de todo un poco, ¿viste? Me gusta indagar, ¿viste? Por distintos lados. Todos los profesores tienen sus estilos, así que bueno, me gusta un poco de acá, un poco de allá. Qué bueno. Y allá en Zárate, bandas por las que pasaste, así, has tocado en bandas. ¿Cómo fue tu línea de tiempo con eso de bandas? Sí, en realidad la primera vez que tuve una banda fue a los 14 años, que me invitaron de acá, de unos chicos de Zárate. Y bueno, ya empezaban los primeros ensayos, viste, toda esa movida. Está buenísima, porque bueno, uno por ahí o sea, ve otro mundo, ¿no? Que antes no, viste. Pero bueno, yo era muy chica también cuando arranqué con todo eso, viste. Entonces, bueno, empezás a enchufarte con los amplificadores, viste. Nada, toda esa movida que bueno, que por ahí en tu casa, viste, no lo podés hacer. Y también el tema de lo social, viste. Entonces empezás a tocar Claro. con otros músicos, empezás a intercambiar ideas, viste. Así que bueno, todo muy adolescente, muy copado. Después también tuve una banda de chicas acá también en la zona, que se llamaba Wild Venus. Bueno, también integrada por mujeres, y hacíamos covers de Vixen, de Heart, ¿viste? Todo tipo muy ochentoso. Ajá, No sé si ochentos. sabes, soy muy onda ochentas, ¿viste? Me encanta, ¿viste? El hard rock, me encanta el, bueno, heavy metal clásico. Whitesnake, te escuchaba Poison, de toda esa onda. Bueno, sí, a veces. Así que bueno, nada, ahí empecé todo. Bien, y bueno, ya empezaste a tirar un par de nombres ahí de bandas, pero ¿y tus referentes guitarrísticos así, los que vos reconoces más que te influenciaron en tu técnica o en tu forma de tocar? ¿Quiénes son? Bueno, ahí ya tendría que empezar a comentarte cómo empecé a. Por ahí esa pregunta venía más adelante, ¿viste? Claro. ¿Cómo empecé con el tema de lo instrumental, ¿no? Porque ahí es donde se me despertó también esa devoción, ¿viste? Por el instrumento y terminar siendo una guitarrista solista, ¿viste? Claro. Mientras estaba con bandas, cumplía mi rol de guitarrista dentro de la banda. Yo después, más adelante, empiezo a ser yo, ¿viste? La cara visible bueno, de los proyectos y eso, ¿viste? Ahora como proyecto mío que va con mi nombre, ¿viste? Ahí todo arranca con el G3 Girls, ¿viste? Con María Sol Quintás. Cuando ella me contacta, bueno, ahí ya empezó todo el tema, ¿viste? De tocar instrumental. Entonces se me despertó toda esa onda, ¿viste? Satriani, Ibai, ¿viste? Yo ya en ese momento ya tenía ganas, ¿viste? De hacer algo instrumental. Que antes de que Sol me llame, yo había hecho un cover de Whitesnake, que hice el solo de This Is Love. Y después, bueno, hice como una especie de jam, ¿viste? Dentro del mismo backing track. Ajá. Y ahí Sol me ve por ese video. Yo ya tenía la idea, ¿viste? De ser guitarrista solista ya. Y bueno, y justo me ve Sol y me invita al G3 Girls, ¿viste? Que bueno, estaba en ese momento con Karina Alfi. Así que bueno, habló con Karina, le preguntó, dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y Karina dice, sí, de una. Y ahí, viste, armamos todo el tema de G3 Girls, con Karina Alfi, María Sol y yo. ¿En qué año fue Así eso, que Yamila? eso fue a finales del 2018, Hace menos. relativamente poco. Hace relativamente poco, sí. Yo me había tirado para lo de guitarrista solista porque justamente no. Yo quería armar una banda, ¿viste? Y
bueno, viste que es difícil armar, por ahí, viste, congeniar con muchas personas y, bueno, no encontraba, viste, era más difícil, ahora por ahí estamos todos más conectados, viste, pero por ahí hace un tiempo atrás era un poco más difícil contactarse, decir, che, mira, tengo esta idea, qué sé yo. Bueno, no, la verdad que no había mucha gente disponible, ¿viste? Entonces saco el solito de Wagner, que fue como una especie de carta de presentación, ¿viste? Como ya para ir tirando lo de la viola solista, ¿no? Claro. Está buenísimo. Bueno, salió muy bien entonces la carta de presentación. Qué bueno. Sí, estuvo buenísimo porque, bueno, la experiencia de G3 Girls, nada, es genial. Siempre, bueno, ¿quién te dice que no salgan nuevas fechas, viste, en algún momento? Claro. Y bueno, María Sole tuvo la idea brillante, ¿no? De el tema también de inspirarse en el G3 de Satriani Bay, pero transformarlo en el tema de que sean mujeres, ¿no? Que acá no se había dado, viste, hasta el momento. ¿A dónde fue eso? ¿Se puede ver algo de eso? ¿Hay alguna grabación de ese momento del G3? Puede haber algo en YouTube, alguna zapada, no estoy segura, pero no, ¿sabes que hay un tema que hicimos con Cari, que se llama Taí? Ese podés buscar. Dale. Ese lo filmamos y lo grabamos en la cuarentena, ese es un tema de Karina, ahí estamos las tres. A ver, ¿y eso está en tu canal o en dónde? En el canal de Karina está. Ah, bueno. Bueno, acá, de paso, ya que estamos, voy a compartir acá en el chat el canal de YouTube de Yamila. Y vamos a irnos al de Karina. Ah, lo podemos buscar directamente. ¿Cómo decir que se llama la canción? Se llama Taí. Por ahí si buscas María Sol, Yamila Amaro y Karina Alfi te sale. Por ahí es mucho más fácil. Ahí está. Ese lo hicimos en la época de cuarentena. Ahí digo, está. Bueno, Cari nos invitó al tema de ella. No es genial. Ahí lo encontré. Ahí lo encontré. Para que arreglo acá un temita de tamaños, como te dije, cuando cambia la conexión acá en Skype, se redimensiona el tamaño de la cámara. Así que déjame corregir eso y le damos play a esto. Esto fue en la cuarentena, me dijiste, ¿no? Eso fue en la cuarentena, sí. A ver, che. Es mala, vas a ver a Sol, vas a ver con barbijo. Ah, claro, ahí la vi. Ahí lo estoy viendo. Bueno, vamos con eso. We'll be right back.
Está muy bueno esto, Yami. ¿Es un tema de Karina, sí, este? Es un tema de Karina, ella nos invitó. Creo que está en uno de sus discos, creo, ese tema, si no, ajá, me equivoco. Nada, nos dijo, bueno, aparte de nada, viste, había un hambre de hacer algo infernal, viste. No, está muy bueno. Y la... hicimos cada uno lo que pudo desde su casa, desde sus lugares, viste. Che, ¿y el video, quién lo editó? ¿Quién hizo toda esa parte de edición? La verdad es que no lo sé, porque yo se lo pasé a Cari, no le pregunté. Claro. Pero nada, lo filmamos cada uno por separado, entonces yo envié el material y bueno, salió esto. Bueno, pero puede ser que en algún momento hagamos alguna otra cosa, viste, más adelante con Cari, siempre. Bueno, con Sol también, obviamente estamos siempre ahí en contacto, ¿viste? Así que puede aparecer cualquier cosa, en cualquier momento. Claro, claro. Ah, muy bueno. Muy bueno, aplauso ahí para eso. Sí, para que no había pocos recursos, ¿viste? Estábamos en la pandemia, nos hubiese gustado estar las tres juntas, pero claro, costa, ¿viste? Bueno, hicimos lo que pudimos. Muy bueno. Bueno, ahí quiero saludar en el chat, aprovecho ahí que ha entrado Kinin Ponce. Somos casi todos guitarristas. Valdicato de Chile, Kinin Ponce de Entre Ríos, La Pecera de España. Bueno, gente de todos lados, como eso es lo que tiene de lindo esto acá en Twitch. Nos ven de varios lados a la vez. Bueno, yo es la primera vez que aparezco en Twitch, así que bueno, gracias a vos, Lucas, por invitarme. No, costó, pero estamos acá, estamos firmes. Bueno, y me recomendó Juliana Wilson, que es una grosa, que con Juli también estuvimos en el G3. Claro. También estuvimos tocando en un periodo que bueno, que estuvimos haciendo varias fechas. Bueno, Juli es de La Plata. De La Plata, claro. Fuimos a Uruguay también a presentar el G3. Ah, Juli. Sí, no sabía eso. Cuando fuimos a Uruguay y tocamos, los uruguayos se quedaron con la boca abierta cuando la escucharon tocar a Juli, porque... nada, tocó un tema de Jason Becker, rompió todo, viste, un virtuosismo peló que estuvo mortal, viste, nunca antes visto, y aparte en esa época, ya que creo que tenía 19 años. No, una locura. Cuando fuimos, estuvo mortal, y bueno, ese periodo también del G3 con Juliana Wilson, después tuvimos otros invitados también en ese periodo. Muy bueno, me acuerdo, con Juliana tuvimos la última jam que salió ahora hace un par de días, menos de una semana, y la verdad que casi todos los que la ven ya la conocen, porque Juliana se ha hecho muy masiva en las redes, anda muy bien en las redes sociales. Pero, sí, es una genia, y la verdad que es tiene un talento pero increíble, y además tiene un virtuosismo, la velocidad que pela y... Aparte, vos la ves la cara y está siempre sonriente, tocando cosas imposibles y siempre con una sonrisa. Y no sé, yo la verdad que no entiendo cómo hace. No, y ahora Juli la descoce más todavía, porque ya te digo, en el momento que cuando fuimos a Uruguay, imagínate que ella era súper chiquita, tenía 19, y ya la descocía, y ahora, nada, con lo que debe haber practicado estos años, debe estar tocando, pero no sé... Y lo que tiene todavía para tocar, ¿viste? Claro, olvídate. Bueno, pero hay algo que quiero destacar, porque Julia es muy de las redes, pero yo creo que vos sos muy, muy del vivo, y eso también está bueno, ese equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Sí, claro, siempre me preguntan, ¿viste? Por el tema de las redes, porque yo, ¿viste? No soy muy, muy internetica, o sea, sí le publico cosas, pero no me he dedicado por ahí a ser youtuber o esa cuestión, ¿viste? Claro. No me he dedicado, ¿viste? A lo que sería eso. Nada, yo soy, como bien dijiste, muy muy de tocar en vivo, ¿viste? Claro, claro. Así que, por ahí, ¿viste? Son otros tipos de encares, ¿no? Exacto. Que está bien, viendo de YouTube está buenísimo, porque llegás a muchísima gente, cosa que por ahí en vivo también llegas a gente, pero nada, por eso es un poco menos, ¿viste? Tenés que ir juntando de a poco, ¿viste? Gente que te vaya a ver y eso. Pero si a mí me preguntan si me gusta, ¿viste? Salir desde las redes o me gustaría tocar más en vivo, yo siempre elijo el vivo. Bien,
Bien, está buenísimo. Bueno, hay muchas cosas que no conozco de tu vida, Yamila. ¿Vivís actualmente de la música? Sí, vivo actualmente de la música, bueno, doy clases. Mirá. Bueno, me voy, viste, curtiendo con de todo un poco y todavía aprendiendo mucho, viste. Claro. En estos años he aprendido un montón, he aprovechado tiempo para poder, viste, mejorar, viste, un poquito, viste, ir estudiando. Ahora mismo estoy estudiando cosas nuevas, pero bueno, todo de a poco. Y hace poco me largué a vivir de la música, viste, totalmente. ¡Qué grande! A dedicarme las 24 horas a esto. ¡Qué grande! He tenido sus laburos, viste. Tirarse la pileta, obviamente. Tirarse la pileta, sí, exactamente, porque creo que está bueno. Y si en algún momento, bueno, hay que hacer, esperemos, que todo puede pasar, viste, que tengas que hacer algún trabajo por ahí que no tenga nada que ver, también puede suceder. Y no está mal tampoco, viste, pero mientras se pueda dedicar a la música uno las 24 horas, creo que si está la oportunidad hay que hacerlo. Ah, buenísimo. Bueno, espectacular. Bueno, Yami, tengo. Bueno, primero quiero hacer dos cosas. Quiero ir a tu canal y poner algún tema que vos quieras tener como carta de presentación. De decir, bueno, Yami Lamara, acá está, es esto, acá, este tema que te representa. Así empezamos a ponerlos en onda, que se den una idea de la persona que tenemos del otro lado, porque sos una grosa. La verdad que yo te he visto tocando ahí en vivo, junto con César Cirera, descosiendo hola, y yo decía, no, no puede ser. ¿Cómo lo quiero a César? Es un amigazo. César es lo más. Aparte, es grosísimo, ¿viste? Él es súper perfil bajo, César. Sí. Es un genio y es re buena persona, ¿viste? Es un pibe re tranquilo. Es un genio, César. Y es, bueno, de toda esta juntada de amigos que tengo, César, Charlie Jardina, Fernando Pool, que ahora me va a acompañar en esta otra vuelta que vamos a tocar ahora el domingo. ¿A dónde tocas el domingo? Contame. El domingo tocamos en el Valkyrias Fest, que es una fiesta, es una fecha que organiza Melina Marcielo. Ah, mira. Y bueno, es toda dedicada a las mujeres del rock, ¿viste? Así que hay varias bandas, está Claudia Puyó, bueno, van a participar muchas bandas, muchas chicas. Así que está buenísimo. Y bueno, esto es el domingo 6. Así que sería este domingo. Ahí vamos a estar en Circus de San Justo, porque ellos están ahí en San Justo, ¿viste? Y bueno, está buena esta movida, que bueno, ellos tienen el lugar ahí cerca. Así que se va a llevar a cabo ahí, en ese salón. Mirá vos, no es tan lejos. Yo la otra vez que te vi, creo que fue en Circus. Me parece que era ahí. Claro, en Circus. Voy a ver, lo voy a tener. Mirá vos, buena data esa, ¿eh? Capaz que terminemos yendo para allá. De una, sí, pero sí, te super esperamos, Lucas. Vos estuviste en el Guitar Festival el 2, el que estuvimos con Richard Rosales. Sí, ese. Con Alambre. Exactamente. Y Javi Viñas, qué bueno. ¿Vos sabés que nos saludó Lucas? No me acuerdo, porque saludó a tanta gente esa noche. Sí, pero estábamos así, como decís vos, era uno tras otro, hacían cola para saludarse ante todo, mucha gente. Qué bueno, vos sabés que, viste, a veces bajo del escenario, viste, y me pasa de que bajo como ciega, viste, me deja, sí. La música me deja... En otra deja dimensión. En otra dimensión. Exacto, sí. A veces hay gente conocida y vos sabés que me pasa de que no le... Bueno, es un mambo, viste. Me dicen, che, ya me pasé por lado y no me viste, viste, pero bajo con tanta euforia, viste. No, estuvo increíble. Bueno, Yami, quiero entrar ahí una serie de preguntas nerds que tengo ahí preparadas y que a todos nos llaman, nos gustan. No sé si tenés ahí cerca, me gustaría... Ah, pará, nos falta poner una canción. Estoy en tu canal, perdón. Bueno, acá veo tus videos. ¿Qué nos recomendás escuchar así de lo que tenés acá? Obvio. Yo tengo tres singles. Está el que primeramente salió Fotonio, que ese fue el primer simple que salió. Ajá. Después salió Introspección, que es un video como de terror, ¿viste? Que yo tuve que actuar, bueno. A ver.
Salió también de la pandemia, esa introspección. Y después está Encrucijada, que es el que salió este año. Y después tenés un cover, que es el de Wisin, que le mencionaba hoy, que con Sí. ese me dio sol y estamos para el G3. Si quieres podemos poner el de Wisin, Como a para ver, arrancar, dale. cómo puedes arrancar ahí. Es un videito ahí que también está medio actuadito, ¿viste? Bueno, me gusta, ¿viste? A ver, estoy en tu canal. Acá está, Whitesnake. Vamos con eso. Wow, con razón te llamaron. Digo, este es un videazo este que salió acá, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Temazo, dice Marcos. Qué bueno, ahí salgo de vuelta. Sí, se había ido la cámara. Gracias, Valdicato, gracias, Ariel, por los aplausos. Muy bueno, con razón. Ahora me cierra porque te llamamos Sol. Está muy bueno el video. ¿Quién grabó eso, Yami? A ver, se nos fue. Estamos con problemas de conexión, parece. Ahí está. ¿Me escuchás? No te estoy escuchando, Yami. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. No. Ese video lo filmó un muchacho de acá, es de Campana. De campana, ajá. De Campana, y ese era el bar de mi cuñado, así que aprovechamos. Es un bar que se llamaba La Estación, que ya no existe más. Bueno, lo filmamos acá en Campana. Así que bueno, ese fue el primer video, ¿viste? Que tiré ahí, ¿viste? Como para presentar un poco, ¿viste? El tema de esto que te decía, de la guitarra solista y eso. Esto fue antes del G3, ¿no? Se ve muy bien, con razón. Ahí ya está. Ahora me cierra porque te llamamos Sol. Está muy bien. Aparte, es una versión extendida, no es el solo solamente. Es como que estás haciendo parte de las melodías y todo ahí. Exactamente, sí, después es como que me extendí, una jam sería, ¿viste? Que Claro, sobre el una. mismo backing track, como para que no sea solamente el solo, ¿viste? Con los recursos, bueno, que tenía en ese momento, ¿no? ¿Viste? Está buenísimo. Lo que Bueno. se podía. Bueno, ahí El solo, estaba. bueno, de Wisin es una locura, ¿no? Es una obra increíble de John Sykes. Totalmente, muy buena. Bueno, ahí Marcos también dice, Yamila, ¿qué músicos te influenciaron? Bueno, creo que un poco lo contaste eso, pero bueno,
si querés contestarle ahí a nuestro querido amigo Marcos de Entre Ríos, ¿qué músicos te influenciaron? Pregunta. Sí, en realidad, bueno, de muy chica, viste que bueno, me he nutrido de muchas bandas ochentosas, viste, que te contaba que tenía, bueno, una banda tributo así como a los ochentas, que hacíamos, bueno, Heart, Vixen, viste, me gusta Kiss, me gusta Vice, viste, después claro. de Violeros, también Steve Vai, me gusta mucho Greg Howe, que bueno, son cosas que fui escuchando como más de grande ahora, viste. Ajá. Bueno, Satriani y Vai, bueno, fueron lo primero, viste, Tony McAlpine también, que bueno, ese fue el primer tema instrumental que empecé a sacar fue de Teach You the City. Ajá. Lo hago en vivo, de Tony McAlpine, viste. Sí, sí. Bueno, sí, etcétera, etcétera. Un larguísimo, ¿viste? Tengo que nombrar. Claro, toda no. La música, ¿viste? Siempre, siempre estoy escuchando música nueva y he abierto, mucho el panorama, ¿viste? Porque siempre por ahí uno, sabía, me pasó que me había quedado encerrada, ¿viste? Por ahí siempre en las mismas bandas, qué sé yo. Así que bueno, empecé a escuchar otras cosas, más adelante. Bueno, ahora también, ¿viste? Agarro un sábado. Me abro un vinito, ¿viste? Escucho música y me pongo un disquito. Por ahí de cosas que nada que ver a las que venía escuchando antes. Entonces, por ahí para abrir un poco más el oído, ¿viste? ¡Qué grande! Muy bien. Muy bueno. Bueno, Yami, quiero entrar en las preguntas nerds, que las tengo. Me están mirando y digo, ¿tenés tu guitarra de cabecera cerca para mostrarnos? Sí, ahora, mirá, estoy con esta. La Morone. Ah, bien. Que la mandé a pintar hace poco. Le pusimos unos brillos, unos glitters ahí, ¿viste? Mirá. Contame un poco qué tiene. Esto tiene los mix, tiene los dos, un Seymour Duncan, al Nico 2 Pro. Bueno, es una viola que bueno, es de luthier, ¿viste? Claro, claro. Así que la madera. Nada, está buenísima. El diapasón, bueno, tenés el mango es de, para que no me sale el nombre de esta madera, dame un segundito. Tampoco nos vamos a meter tan técnicos. Esto es ébano, está bueno. Ébano, sí, tiene, sí. Nada, los sonidos por ahí es, nada, como estas violas son como híbridos, ¿viste? Por ahí tenés que fijarte de ponerle unos buenos micrófonos, ¿viste? Que le queden bien y que te quede cómodo, ¿viste? Claro. Ese es un poquito el mundillo de las violas de luthier, ¿no? Que es distinto a tener por ahí una guitarra, una Fender o una Gibson, que sabes que suenan a eso. Esto por ahí tenés que ir indagando más en micrófonos, etcétera, etcétera. Bien, y la forma, que es bastante particular, ¿eso también lo elegiste vos o te lo propuso ahí Morone? Este es un modelo que se llama Ajax. Yo la otra vez que estuvimos ahí en Circus le dije ahí a Morón, le dijo, esa viola está hecha, está como tal para cual, o sea, está muy relacionada a vos, ¿no? Muy bien. Sí, en realidad, bueno, fue una sorpresa, ¿no? Porque la conté, de hecho, inclusive la vez pasada que bueno, Ville sacó una entrevista, que estuvimos contando un poquito cómo llegué a Morones. Y bueno, Ville me decía, viste, de bueno, ir a visitar a la fábrica, qué sé yo, y una tarde caigo. Y le llevo la otra viola que tengo yo, que tengo, a ver, para que te la muestro, que Dale. Es una Kramer, mandaron de Ibsen, a Sol le mandaron también una, esto fue el año pasado. Mira. A ver, esta, que es la de 84, ¿viste? Es un tributo a Van Halen, también, sí. Con unos micrófonos Seymour Duncan. Bueno, esta se la había llevado Morone para calibrar, ¿viste? Ajá. Obviamente, nada, para conocer la fábrica y para calibrar la viola. Claro. Así que, bueno, en un momento me dice, Guille, dice, ¿te gustaría tener una Morone? Pues yo veía, ¿viste? Que tenía unas guitarras espectaculares. Nada, me había quedado re sorprendida ahí con todas las violas y las maderas, ¿viste? Y yo en ese momento, bueno, igual, viste, nunca estuve muy ducha en el tema de las maderas y eso, claro. Porque nunca me han mandado hacer una viola de luthier. Claro. Hasta el día de hoy me tildo cuando me preguntan qué madera tengo acá en esta. Claro, claro. Tengo todas las especificaciones igual, pero como no las elegí yo a las maderas, viste.
Así que me dice, ¿te gustaría tener una morgue, qué sé yo? Sí, estaría buenísimo, le digo, en algún futuro podríamos, viste, ir viendo. Y bueno, Guille se va para el fondo así y viene con el cuerpo de la de esta, que estaba todavía ni pintada nada, era solamente estaba el cuerpo. Y me dice, acá tenés el cuerpo de tu guitarra, viste. Así que bueno, nada, eso. Mirá. Fue así la historia con Guille, ¿no? Que bueno, surgió así. Que él me la había pintado un azul mate. Y bueno, hace poco le dije, sacame el azul mate que quiero que me pongas brillo. Dame una con brillo violeta, ¿viste? Así qué grande. Y bueno, es mi primera experiencia con la guitarra de luthier, porque yo antes tenía una Kramer Striker 211. Era una violeta. Que sale en el video de ahí que está con el solo de Wesley. Que también salió con una guitarra. Ah, sí, que es media redondeada, sí. Bueno, antes tenía esa, la Kramer Striker, claro. Y después, más adelante, me mandan esta otra Kramer, la 84. Esta también la uso. Qué bueno. Viste, por usar el Floyd, viste. No, buenísimo. Qué groso, mirá la gente de Kramer, se jugó, ¿eh? Qué groso. Sí, eso fue muy sorprendente. Cuando nos mandaron, que nosotros estábamos con Sol, con el tema del G3 a full, habíamos tenido un invitado al Tano Marcielo. Porque, bueno, Cari con el tema de la pandemia y eso, ella no decidió no salir a tocar directamente, por ahí no exponerse claro. En lugares cerrados, todo eso. Así que, bueno, nosotros teníamos hambre de tocar, ¿viste? Entonces, yo tengo muy muy buena relación, ¿viste? Con la familia Marcielo. De hecho, bueno, Meli es muy amiga mía. Ajá. Y bueno, lo invito al Tano, le digo si quería venir a tocar, ¿viste? Hacer un G3 con él. Y ahí, bueno, lo invitamos al Tano, que dijo que sí, que es un genio total, es una masa, ¿viste? Y vino a tocar. Y después, bueno, ahí en el medio salió todo este tema de las violas que nos mandaron. Y después tuvimos de invitado al Alambre González, también claro. En el G3. Es un capo total el Alambre. Así que bueno, tuvimos varios invitados de lujos ahí también. Y hay que animarse, ¿no? Yo la verdad eso también me sorprende, ¿no? Porque es hablar con gente de primera línea y tirarse la pileta y preguntar, che, ¿te prendés para tal cosa? Eso me sorprende también, los músicos que te acompañan son de primera línea. ¿Cómo apareció la relación con ellos, ¿no? Así, tan de igual a igual. ¿Te tiraste la pileta o te recomendaron? ¿Cómo salió eso? No, yo en realidad ya de por sí me considero una persona bastante descarada, ¿viste? Entonces, todas las veces que tuve que invitar a estos artistas, fue como, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, tengo una propuesta para vos, ¿viste? Y llamar y ver qué pasa, ¿viste? Y nunca tuve miedo de claro. de que me digan, ¿viste? Que no, qué sé yo, no. Es complicado también, ¿no? Porque uno sabe que bueno, que es un nivel muy alto, pero yo siempre lo tomé como invitados de lujo, ¿viste? Es un lujo estar mirá. Al lado de gente que también hay que tomarse en serio lo de la viola y demás y lo de la tocada, ¿viste? Pero uno siempre sabe que ellos están en un nivel abismal. Obvio, a mí te digo la verdad, todo el mundo que pasa por acá lo recomienda. Habla con Alambre, habla con el Tano, pero yo no me animo a hablar con ellos. Es más, o sea, no creo que este canal esté a la altura de invitarlo ni siquiera. Pero es como decís vos. Habla con ellos, que seguro te van a decir que sí, porque son también. Pasó también por algo humano, ¿no? Que cuando uno habla con ellos, la sencillez que tienen. Entonces, cuando vos subís a tocar con ellos, no te sentís mal. No son gente que por ahí te hace saber, ¿no? El claro. Nivel donde están. Claro. Ellos son tan buena onda y tan humanos y tan humildes que te sentís siempre cómodo. Es como que pasás por ahí como a otra dimensión tocando al lado de ellos, porque están en un nivel que es tanta la buena onda que hay. Así que nada. Hay que animarse, entonces. Soy muy suertuda también de poder haber compartido también, y bueno, mismo con los chicos que me acompañan, con Charlie Jardina, que es un capo, es el bajista de Miguel Mateos, Charlie siempre ha sido un capo. Bueno, César Cigrera, que lo nombramos. Y también el Edu también tocó con vos, me parece, ¿no? Edu Jardina. No, Edu no. ¿Ah, no? Edu nunca tocó conmigo. No, Edu no.
Edu es un baterazo, el hermano sí. Del campo. Tremendo. Bueno. Los bateros también que han pasado también, toda gente grosa. Así que bueno, he tenido la suerte de poder juntarme con ellos, pero son tan buenos y tan humildes, ¿viste? Claro. Si les invitas a tocar, seguro te dicen que sí, o una entrevista para el Tano o para el Hambre te van a decir que sí. Seguro. Yo voy a ver si me animo. Tengo ganas de invitarlos a alguno de los. Esta es la charla 79. Tengo ganas de invitarla para la charla 100, que va a ser en enero, febrero del año que viene, seguramente. Bueno, también te recomiendo a Richard Rosales que lo invites. Ah, Richard Rosales, el guitarrista de Ráfaga, ¿no? El guitarrista de Ráfaga. Richard es un amigazo mío. Mira. También cuando lo invité a tocar, él venía por ahí no dándole tanta bola por ahí al tema del rock. Él es súper rockero, le encanta. A mí me sorprendió cuando lo vimos tocar ahí junto con ustedes, que tiene una banda de tributo a The Purple, ¿no? Y muy buena. Muy exacto, él es súper fanático de Purple. No, desconocía eso. Y cuando me contacto con Richard, también me dice, ¿vos estás segura, Yami? Porque yo lo contacté inicialmente para hacer un G3 con él. Y después más adelante lo contacto para hacer el Guitar Festival que lo llevamos a cabo. Ese con el Tano Marcielo, Alambre González y Richard Rosales. Viste, éramos los, y yo. Yo, bueno, de colada ahí, no sé por qué, pero bueno. Bueno, eso es lo que admiro también de vos, ya, mira, es como que constantemente estás armando cosas, organizando. Porque bueno, todo el mundo dice, che, no, Yamil organizó tal cosa, Yamil hizo tal cosa. Es como que te movés mucho, es como que estás todo el tiempo innovando, ¿no? Sí, eso, estoy todo el tiempo laburando en mi cabeza, encima, claro. Para la música, ¿no? Porque me pasa eso de que si me quedo quieto un rato, me vuelvo loca, ¿viste? Entonces, bueno, cuando hago el Guitar Festival, que dije, bueno, voy a recopilar varios violeros. Y me pareció muy buena idea la de Richard Rosales, ¿no? Porque que esté él también, porque era bastante innovador verlo en escena tocando rock. Tocando, claro. Bueno, en este caso los covers de Deep Purple. Que bueno, hasta ese momento, viste, nunca antes visto. Él en exclusiva, me gustó también. Sí. Además de que es un ser humano excelente, es súper buena persona, súper sencillo, es muy bueno. Y bueno, y toca la guitarra de puta madre también, así que dije, ¿por qué no también Richard Rosales con el Tano Marcielo y con Alambre? Así que bueno, ahí hicimos el guitarra. Increíble. Bueno, tengo más preguntas nerds acá, y quiero que me cuentes un poco de tu setup en vivo y tu setup en estudio. ¿Qué usas normalmente? Mira, es muy sencillo. Ahora estoy usando pedales. Tengo acá una pedalerita la tengo sobre una pedalera acá de pedalboard de AA. No sé si conoces la marca AA, que también, bueno, estamos representando. Sí, ahora sí. Justo lo tengo enchufado, porque hoy ya te va tocando. Mirá. Tengo una distorsión, tengo un booster, tengo un delay y tengo un afinador. Eso es solamente lo que uso. Y normalmente, bueno, las grabaciones y en vivo, ¿viste? Mirá vos, súper simple, o sea, distorsión, delay, booster y afinador. Sí, exactamente, eso es lo que llevo para el vivo y para el estudio, siempre, ¿viste? Estoy manejando con esto. Antes tenía una pedalera digital, una Tech 21 de Sansamp, pero después me pasé directamente a los pedales. Sí, ¿y amplificador y eso te da lo mismo o cómo te manejas con eso? Amplificador tengo acá en casa, un Marshall MG100, que es el que uso acá. Ajá. Y en vivo, normalmente no suelo llevar este amplificador, porque es súper pesado, ¿viste? Entonces si hay que tocar, ¿viste? Claro. Ya de por sí que vivo lejos, ¿viste? Claro. No suelo llevar mi amplificador. Me gustaría comprarme algo más chico y poder trasladarlo, ¿viste? Más claro. Adelante. Siempre, bueno, por ahí me enchufo con los que hay en los lugares y me fijo a ver cuál es, ¿viste? Para ver si, encontrar el sonido, ¿viste? Qué sé yo. La vez pasada, bueno, tuve ayuda de... A veces te pasa de que no encontrás el sonido, ¿viste? En algunos lugares. Uh-huh. Y me ayudó Javi Viñas la vez que tocamos. Le sacó un sonido bárbaro porque Javi Viñas es un capo. Todoterreno, Javi. Es un todoterreno y bueno, me pudo ahí ecualizar todo, me dejó el sonido joya, ¿viste? Qué así grande. Que recontenta con Javi.
Y todavía estoy indagando en el tema de sonido y eso, nada, estoy aprendiendo. La verdad es que es muy amplio. Es muy amplio, tal cual. Los juegos que tengo y bueno, trato de sonar. Me gustaría mejorar mucho más. La verdad es que tengo que seguir mirando a ver cómo sigue la historia. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar algo de tu música para compartir? Ya hemos visto el de Wisnake, que está buenísimo. ¿Crees que vamos a compartir algo más de música ahí en tu canal? Dale, buenísimo. ¿Querés poner Otoño? De dale. Esta baladita, bueno, el primer simple que saqué. Dale, Otoño. Vamos a buscarlo. Acá está. Bueno, vamos con eso. Son muy peliculescos tus videoclips, arrancan, ¿no? Sí, esos videos los conoce Anthony White, que es un irlandés que vive en Quilmes, que es un director de cine. Ah, ahí está el secreto. Él es el que me hizo todos los videos de mis temas. Con Anthony laburamos. No, se ven buenísimos, se ven buenísimos. A ver, vamos a escuchar la canción. Este es un tema propio, ¿no? Este es un tema propio, se llama Otoño. Otoño. Es una baladilla. Bueno, vamos con eso. Wow, está muy buena la canción, ¿eh? Me gustó, muy linda. Qué bueno, buenísimo. ¿Ahí me ves, Lucas? Ahora activé de vuelta la cámara, que cada tanto la reinicio, poquito. Ahí estamos, de vuelta. Ahora, ahí está. Están como locos ahí en el chat. Gracias, Valdicato, gracias, Ariel. Qué bueno, qué capo. Bueno, muchas gracias por la buena onda. Che, contame, Yami, esa canción en particular. Tiene un sonido, yo lo veo muy, como decís vos, muy Wisnake, muy ese sonido ochentoso, como dice ahí Marcos. Pero bueno, quiero que me cuentes un poco de la composición. ¿Cómo surgen tus canciones? ¿Tenés algún proceso de composición? ¿Cómo te manejas con eso? Sí, en realidad, bueno, ya desde el primer simple que venimos trabajando con mi pareja, se llama Freddy León. Y él, bueno, normalmente siempre me ayuda con las estructuras, ¿viste? Y componemos casi siempre, bueno, por ahí lo que es estructura, bases y eso lo compone él y yo, ¿viste? Canto arriba. En este caso, yo vine con un estribillo y bueno, de ahí empezamos a armar toda la canción, ¿viste? Y las violas líder siempre las compongo yo y bueno, él me ayuda con toda la estructura del tema y eso, ¿viste? Así que nos complementamos ahí. Ah, o sea, él hace los backing track entonces y vos tocas arriba y te ayuda a componer. Claro,
me ayuda a componer todo eso, ¿viste? Así que no, venimos laburando así hasta, bueno, Encrucijada, que también lo compusimos juntos. ¿Es el guitarrista también? Es guitarrista. Sí, ah, sí, sí, mirá. Es músico, pero bueno, le gusta más el tema de producción y todo eso, ¿viste? Así que bueno, me ha ayudado bastante. Se complementan ahí, bien. Claro, exacto. Y en Encrucijada también compusimos juntos de esta manera. Y bueno, la producción la hizo Sirso y Seas, que es un maestro total, es un productor muy muy grosso de acá de Argentina. Bueno, ha laburado con muchísimos artistas reconocidos, bueno, laburó con Cacho Castaña, produjo, bueno, Sandro, bueno, hasta produjo para Chaqueño Palavecino, bueno, tiene un historial muy grande. Así que bueno, eso estuvo buenísimo también trabajar con Sirso. Bueno, con Sirso también seguimos trabajando. Hace poco sacamos también un cover, que ahora después hablamos un poquito de eso también. Dale. Que fue también un desafío para mí, porque fue como salirme también de la zona de confort. Él siempre me habla del aspecto de cantar con la guitarra, ¿viste? Entonces me propuso sacar un tema. Un cover, en este caso es un cover de los 60s, que se llama No me pesa, es mi hermano, ¿viste? De Hollies. Y bueno, de Hollies, sí, es una banda muy vieja, muy buena. Ajá. Y bueno, hicimos la versión instrumental, entonces yo tuve que sacar todo lo cantado, digamos, y pasarlo a la viola. Entonces eso fue como otro desafío para mí, ¿no? Porque es otra forma de tocar. Por ahí no tan... guitarrístico. Tan guitarrístico, así como... Sí, sí. Es súper guitarrístico también, pero es otra forma, ¿viste? Es más cantar una melodía. Entonces él me enseñó desde ahí también. Bueno, ese es un ejercicio que nosotros recomendamos muchísimo. Bueno, muchos de los que han pasado por acá se inspiran, que son guitarristas, todo lo que han pasado, pero no todos se inspiran en la guitarra. Hay guitarristas que se inspiran en los pianos, guitarristas que se inspiran en otros instrumentos, en saxos, trompetas... otros instrumentos que incluso la voz, como decís vos, tiene otra forma de poderse ejecutar. Las articulaciones son diferentes. Hay guitarristas que directamente emulan las articulaciones de la voz con el instrumento, y eso me parece una cosa súper voladora. Es muy interesante hacer ese ejercicio. Sí, está buenísimo. Y bueno, para nutrir también el oído y bueno, la forma de tocar por ahí no tan mecánico, ¿viste? Claro. Porque vos ya directamente estás cantando, básicamente. Entonces claro, tenés que meterte. Para mí, a mí me pasó esto con este tema, que me tuve que meter adentro de la melodía y sentirme totalmente identificada con la canción. Entonces de ahí surge todo esto. Ese es como algo, viste, súper espiritual. Está buenísimo. No, ¿sabés quién otro dijo esto? Hablamos con Marcelo Ruascio. Y él habla con todo el mundo, ¿viste? Levanta el teléfono y habla con Ningui Maestri, como con Satriani, con el que se te ocurra. Bueno, él tiene anécdotas con todo el mundo. Bueno, y... sí, es un genio, Marcelo. Obvio, es un genio. Bueno, y Marcelo contaba, dice... Estuve hablando el otro día con Paul Gilbert, me dice. Y Paul me dice que él, ¿viste? Que está con la onda del slide ahora y toca el slide. Y está con muy bluesero, muy onda Bonamassa, ese estilo está últimamente Paul. Y le dice que él básicamente, para inspirarse en sacar las cosas con slide, él aprendía de las articulaciones de la voz de Dio. Él sacaba temas de Dio y emulaba con el slide, digamos, las articulaciones que hacía Dio en la voz. Así que mira que justo tremendo, tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, enganchás mucho, pero mucha oreja con todas esas cosas. Claro. Tienes que ver, viste, qué es, que lo está haciendo y tratar de copiar lo mayor posible. Entonces eso está buenísimo. Por ahí te salís un poco del tema, viste, de hacer ejercicio, de tener determinado shape. Viste que los guitarristas solemos como tener vicios, ¿no? Tal cosas cual. Que por ahí hacemos siempre y repetimos. Y esto te descontractura totalmente. Está muy bueno como ejercicio, viste. Mira, otra cosa que también se me ocurre ahora, hablando del mismo tema. Hablamos con varios yaceros también, jazzistas, no sé, como fusioneros que han pasado por el canal. Y viste que hay muchos que por ahí, vos lo ves que cantan los solos. Arriba de lo que van soleando, van improvisando y se cantan a ellos mismos. Pero no para que te escuche el otro como un efecto, sino
ellos básicamente se cantan para poder darle espacio, porque uno se le gasta, digamos, el aire y tiene que parar. Bueno, ese mismo descanso que tiene el aire, digamos, que necesitan respirar, se lo dan a la guitarra también y hacen que la frase tenga más lógica y no que sea toda una oración de 10 renglones de corrido. ¿Se entiende eso? Es muy loco. Está buenísimo lo que decís. Sí, es un aspecto que está bueno tenerlo en cuenta. Claro. Está muy bueno. Sí, sí, es como que lo vas cantando. Igual que los saxofonistas, por ejemplo. Vos escuchás a los trompetistas. Se le acaba el aire y se acabó la frase. Es así. No hay chance. Claro. Exacto. Sí. Sí, está bueno. Está bueno todo eso. Son cosas para distintas formas de tocar, ¿viste? Claro. Bueno, por ahí hay gente que le gusta tocar mucha velocidad. O hay otros que le gusta por ahí frasear dos cosas. Y bueno, Alambre González es uno de esos violeros que tira dos notas. Claro. Nada, la descose, ¿viste? Pero tira dos notas en el sentido de que es tan única su tocada, ¿viste? Y después nada, te tira todo un fraseo que es imposible, que solamente él lo puede tocar. Por eso hay muchos tipos de violeros y de formas de verlo, ¿no? Claro, es muy bueno. A mí me gusta apreciar absolutamente todo. Sí, de todo se aprende. Yo creo que no hay que desprestigiar ningún estilo. De todos, absolutamente todo, aprendes algo. Es así. Bueno, Yami, estamos... Ay, mira, Tonos Azules, bienvenido. ¿Cómo estás ahí? Estamos saludando ahí a nuestro querido amigo del chat. Bueno, estamos hablando acá con la genia de Yamila Amaro. Una tremenda guitarrista que es de la nueva generación. Y la segunda femenina. No hemos tenido casi charla femenina, así que nos estamos poniendo un poco al día. Lucas, ¿eh? No, qué exagerado. Yo pongo los videos y hablan por sí solos, así. No hace falta que yo lo diga. Aguante. Un placer para mí estar acá y charlar con vos. Que ya hace rato que teníamos ganas de programarla, así que está buenísimo. Lo hemos logrado. Este espacio que estás haciendo es espectacular para la movida guitarrística. La verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Sí, y darle lugar a los violeros, ¿no? Que por ahí es para un público resumido también, pero está bueno promocionarlo y que la gente esté más curiosa por ahí con todo esto. Tal cual. Bueno, se va haciendo como una red. Esto no sabes, Yami, cómo empieza a crecer, porque uno te recomienda uno, ese uno te recomienda otro, y se hizo una telaraña tremenda y terminás conociendo gente increíble. Es una locura, la verdad, este canal, como la cantidad de gente que va apareciendo y que sorprende, porque son todos crack. Te felicito. Felicito por el trabajo. Gracias, Yami. Bueno, tengo acá un ping-pong de preguntas y respuestas listos para vos, Yami. No sé si estás con tiempo y ganas. Sí. Bueno, dale. Bueno, vamos a poner un tiempo. Son 30 preguntas guitarrísticas, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un tiempo de 9 minutos. Yo creo que con eso tenemos que alcanzar. Podés elegir una, la otra o las dos, pero no muchas veces las dos, porque si no, no tiene chiste el ping-pong. Espero poder contestar. Sí, es tus gustos personales. Acá nadie te va a poner en cuestión nada, porque son tus gustos personales. Así que bueno, vamos con eso, Yami, si te parece. Bueno, ya está corriendo el tiempo. 8 minutos tenemos... Y vamos con la primera. ¿En banda o solista? Solista. Bueno, esta ya me la sé porque la dijiste hace un rato, pero te la pregunto de vuelta. ¿En vivo o en estudio? En vivo. Bueno, en estudio también, pues, también me gusta el estudio. Ojo que puede ser las dos cosas. Bueno, dale, vale la aclaración. Si sale anécdota o aclaración, le damos para adelante, Yami. Le damos para adelante. Sí. Bueno, ¿estadio o teatro? Uy, la verdad que me mataste. Están buenas las dos. Pero sí. Bueno, si me darían a elegir, yo sería un estadio, sí. ¿Por qué no? Vamos estadio. Vamos, pensemos en grande. Bien, estadio. ¿Instrumental o cantado? Instrumental, ahora por el momento instrumental. Como no canto, no me queda otra que tocar la guitarra. Sí, suele suceder eso, ¿no? Habitualmente. ¿Clínica o concierto?
Y a mí me gustan los conciertos, me gusta la gite, ¿viste? Concierto. Bueno, venimos invito, no hay dudas hasta ahora, ¿eh? Venimos re bien. A ver, ¿qué te parece esta? ¿Se nace o se estudia? Sí, hay un poco de las dos, ¿no? Porque el oído, para empezar, ¿viste? Algo de oído musical, ¿viste? Siempre hay que tener... Claro. ¿Viste? Obvio, ¿no? Y bueno, y después viene la parte de estudiar. Porque uno, al principio, sí, agarra cosas y empieza a tocar de oído, qué sé yo. Y después llega un momento donde tenés que empezar a estudiar sí o sí. Claro. Para ampliar el panorama... Ojo que, bueno, hay gente que ha hecho su carrera, dicen que obviamente no han estudiado, por ahí han sido, qué sé yo, ¿viste? Ser autodidacta sin ir a ningún lado también está bueno, e instruirse por uno mismo. A mí me gusta ir a profes, ¿viste? Sí, pero, yo creo que tiene el plus, sí, de que el tipo te incentiva, ¿no? Aparte de enseñarte, ¿no? Y ahí está el chiste del profe también. Claro, y aparte nuevas ideas, ¿viste? Pero llega un momento donde si querés, ¿viste?, escarbar un poco más, creo que hay que meterse a estudiar. Perfecto. Hoy lo digo, ¿eh? Antes me decían andá a estudiar y yo soy una vaga, ¿viste? De Pepe, no, olvídate, a mí me gusta tocar la guitarrita. Tocar, exacto. Sería que sí está bueno estudiar también. Totalmente. Bueno, entonces son las dos, a mí no nos compliquen. Serían las dos, sí. Sí, sí. Porque bien, oreja hay que tener también. Bien. Bueno, vamos con las guitarras, a ver. ¿Strato o Les Paul? Mira, esa es otra también, otra encrucijada más, porque me encantan las Strato, me fascinan. Tendría una de cada una. Claro. Bueno, en caso hay una Gibson Les Paul. Me encanta el sonido Les Paul. Amo ese sonido, ¿viste? Gordito, digamos. Esa. Bien. Está buenísimo. Hoy te diría una Les Paul. Bien. Una Les Paul. Listo. Les Paul, no nos compliquen. A ver acá. 09, 010 o 011. 010. Yo uso 010. Perfecto. ¿Eléctrica, acústica o nylon? Y eléctrica. Eléctrica siempre. ¿Humbucker o single coil? No, humbucker. Esta ya me la sé, pero bueno, igual te la pregunto. ¿Pedales o multi-efecto? Y ahora pedales. Ojo que hay unos multiefectos que están buenísimos. Yo creo que vas a terminar en unos multiefectos. Pero hay hoy... para porque ahora hay unas cosas espectaculares. Así que por ahora pedales. Bien. Pero, hoy pedales. Hoy pedales. Pedales. Bueno, a ver esto. Ampli. ¿Marshall o Fender? Y acá tengo un Marshall. Así que... Pero si me dirían, bueno, un Fender también digo que sí, ¿eh? Pero bueno, vamos con Marshall. Dale, Marshall. ¿Pibe o mesa? No, un mesa, sí. Olvídate, una cosa de loco, un caño. Bien, me gustaría tener uno también, ¿eh? ¿No hay alguno que me quieran donar? Estaría buenísimo. Lo vamos a encargar para la grabación a esta pregunta. ¿Análogo o digital? Análogo. Bueno, el estudio donde estuve grabando, en Encrucijada, y el cover este que te contaba que hicimos, es todo analógico. Análogo. ¿Viste? Analógico y la verdad que es otra cosa. Perfecto, bueno. Análogo. Vamos con las décadas musicales. ¿60-70 o 80-90? Mirá, cualquiera diría que voy a decir los 80s, pero vos sabés qué, te voy a decir los 70s. Mirá. Porque ahí hay una cosa artística increíble. Los 80s por ahí son un poquito como más de plástico, ¿viste? Y los 70s, nada, son súper, muy, bien, muy artísticos, de todos lados. Bien. Donde se lo mira. Bueno, mirá, vos sorprendió esa. Vamos los 70, dice Ariel ahí del chat, qué grande. Bueno, a ver, vamos con esta. ¿Beatles o Rolling? No, vamos con los Beatles. Tomá, Beatles. Al bajano, la mejor época, dice. Qué grande. Bueno, a ver, ¿Zeppelin o Purple? Sí, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Pero vamos con Purple.
Purple. Mucho Purple. Bien. Sí, he escuchado mucho más de Purple que de Zeppelin. Bien. Inclusive. A ver acá. ¿Maiden o Metallica? No, Maiden. No sé si. Mirá. Una loca de Maiden, me encanta. Qué grande. Sí, acá hay muchos que son. Estaba lurqueando al Albajano. Albajano es un tremendo saxofonista de Ushuaia. Amiguísimo de acá de Twitch, uno de los mejores amigos de Twitch. Así que gracias por estar ahí, Albajano, Ariel, Valdicato. Bueno, están todos ahí del otro lado haciendo el aguante. A Ariel le gusta Maiden también. Sí, sí, acá Maiden. Tremendo. Bueno, seguimos. Muy extraño que a una metalera diga, no elige a Metallica, pero no, la verdad que. Pero lo pones al lado de Maiden. Metallica no es malo, no, no estamos diciendo eso, pero lo pones al lado de Maiden y. Ojo, guitarrísticamente yo creo que Maiden lo da vuelta a Metallica. Guitarrísticamente, ¿no? Bueno, seguimos. Es tu ping-pong. Yo me estoy metiendo, pero no sé por qué. ¿Megadeth o Pantera? Esa pregunta es difícil. No, Megadeth. Megadeth sí me ofrece mucho más por ahí de lo que a mí me interesa. Bien, sí, Megadeth. Bien. Bueno, seguimos. ¿Dream Theater o Symphony X? Symphony X. Sí, no, no fui nunca muy oyente de Dream Theater. No. Sí he escuchado, pero no es algo que me haga, ¿viste? Qué raro, mira, no esperaba esa. Bueno, Symphony entonces. A ver acá. ¿Fito, Charlie o Spinetta? Y yo voy con Charlie. Spinetta también, me gusta mucho, lo respeto, pero obviamente sí, un genio. O sea, si lo tenemos que ordenar, sería Charlie, Fito y Spinetta, entonces. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, Charlie. Bueno, genial. A ver este es el Boca River también. ¿Soda o Redondos? Esto es difícil, ¿eh? Es la más difícil de todas. Podés elegir las dos, yo no te dije, pero podés elegir las dos en algunos casos. Son comodines, llamémosle. Sí, vamos a elegir las dos. Dale. Pero Los Redondos igual está muy interesante, ¿eh? Obvio que sí, obvio que sí. Los riffs que tienen Los Redondos son geniales. Sí, no, es una locura. Bueno, entramos a la. Se nos acabó el tiempo, pero no pasa nada. Vamos con la parte guitarrística. A ver. Hendrix, Van Halen o Alan Holdsworth. Ay, qué difícil. Qué difícil. Si no los ordenemos, Yami. Si querés los ordenamos. Van Halen. Vamos con Van Halen. Van Halen primero. Sí, porque Hendrix es una cosa de loco también. Viste, muy. Van Halen también, pero. Es otra cosa. Entonces, ¿cómo quedaría? Van Halen, Hendrix, Holdsworth, así. Así. Bien, bueno, espectacular. Seguimos. Bueno, acá lo nombraste un montón, así que no sé qué vas a elegir. ¿Satriani o Bey? Satriani te diría. Satriani. Mirá. Por otras cuestiones, ¿viste? Porque me gustan los dos, me encantan, pero por ahí Bey lo que tiene que. Bueno, para mí al menos es mucho más amplio, mucho más complicado. Ojo, claro. Que si te metes con cosas de Satriani complicadas vas a encontrar y cosas, claro. Que en tempos, viste, raros, puestos en lugares por ahí donde no te lo imaginabas, y ahí viene lo más zarpado de todo. Claro. Pero si Satriani, si tuviese que poderme sacar temas de alguno de los dos y alguno de Satriani. Bien, Satriani. A ver acá, ¿Petrucci o Malmsteen? No, Malmsteen. Sí. Malmsteen, entonces. Este es difícil, me parece. ¿David Gilmour o Brian May? Es muy difícil esa, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno, me quedo con Gilmour. Aunque no lo. ¿Viste? A ver. Son cosas distintas, ¿no? Obvio, pero, sí. Gilmour, ¿sabes por qué? Porque Gilmour, nada, por ahí. Bueno, me pueden dar con un caño con esto que voy a decir. Pero por ahí, si sacas un solo de May, lo podés tocar. Pero si te metes con cosas de Gilmour, nunca las podés.
podés tocar porque no suena nunca, ¿entendés? Tiene muchas sutilezas. Sé lo que tienen los dedos, pero no suena, ¿viste? No suena, es una cosa de loco. Es rarísimo lo que hace. Así bien. Que sí, vamos con David Gilmour. Gilmour. Bueno, quedan poquitas. ¿Slash o Zakk Wylde? No, Slash. Slash me identifica más porque, bueno, una de las primeras cosas que empezás a escuchar cuando estás en el estilo son, bueno, los Guns. No los puede Guns. Faltar. Yeah. Bueno, Slash. ¿Gambale o Henderson? Gambale. Gambale. Bien. Sí. Bueno, esta no tiene nada que ver, pero bueno, está acá. Está y la vamos a tratar de ver qué te gusta más. ¿B.B. King o Santana? Ese es medio extraño comparar, ¿no? Claro, como sí. Para decir uno de los dos. Y bueno, acá sí diría, elijo a los dos. Bien. Bueno, Santana me fascina. Y B.B. King, bueno, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Vamos a elegir a los dos. Vamos a elegir a los dos. Bueno, dale, van los dos, Santana y B.B. King. Bueno, y acá justo, mira, viene la canción, estamos escuchando justo de fondo y viene la pregunta. ¿Richie Kotzen o Greg Howe? Esa también es complicada. Total. Porque Howe me encantan los dos. No, vamos con los dos, sí. Los dos. No puedo dejar fuera, no, olvídate. Yeah, los dos. Está bueno que pongas la opción de elegir los dos, porque si no. Escucha, ¿viste? Bueno, quedan dos nomás, Yami. A ver. ¿Guthrie Govan o Tosin Abasi? No sé. Tendría que pensar. No, vamos con Govan. Sí, me gusta más. Guthrie Govan. Por ahí sí. Bien. Bueno, y la última. ¿Giardino o Papo? No, Papo. Papo. Mirá. Porque, sí. Papo. Sí, por ahí, por otras cuestiones, por ahí de historia, ¿no? Porque Papo ya es una figura histórica. Claro. Entonces, bueno. Sí, podés elegir los dos igual, pero bueno. Bueno, Papo ya no está entre nosotros, así que hay que hacerle un monumento. Totalmente. Tiene varios monumentos, ¿eh? Ojo. Sí, tiene varios. Qué grande. Mirá. Bueno, ahí pasó el ping-pong entonces para Yamil Amaro. Estuvo muy bueno. Buenísimo. Muchas gracias, Yami. Bueno, no, te cuento. Vos es la primera vez que estás acá en Twitch y te cuento lo que acaba de suceder. Bueno, nuestro querido amigo Vole Heavy Rock, es un guitarrista, cantante increíble de Chile, estaba transmitiendo en su canal y acaba de donarnos todos sus espectadores. Han entrado 14 participantes. Así que, tremendo. Gracias, Vole, por esa rey. Tremendo. Buenas, dice. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vole. Vamos a hacerle un SO a Ariel, a Vole. Ahí, Yami, si lo estás viendo en el Twitch... Ahora vamos a poner un clip de Vole en acción. No sabe lo que canta y lo que toca. Es un bestia. A ver, Vole, ahí está, ahí aparece. No, tremendo. Bueno, espectacular. No, es un bestia. Aparte otra cosa que está buena. Ahí se fue la imagen, Yami. Pero. ¿Qué imagen? ¿Qué pasa? No, la tuya se fue, no sé. Bueno, otra cosa que está buena, cuando hacemos un SO, normalmente sale el clip que menos querés que salga. Pero bueno, cuando le hacemos clip a Vole, siempre aparece tocando o cantando. Así que eso es lo que tiene de bueno. Así que gracias nuevamente por esa tremenda raid, Vole. Querido amigo ahí del otro lado. Bueno, acá teóricamente tendría que estar escuchando y viéndose mi video. Perdón. Sí. No sé qué pasó acá. A ver. Son cosas del Skype. Ahora que vamos a tratar de corregir acá. Bueno, bienvenido ahí a Laguisaurio. ¿Quién más tenemos ahí? Ángel Pro, bienvenido también.
Gracias por el follow, Ángel Pro. Ahí volviste, Yami, ahí estás. ¿Por mí? Ah, buenísimo. Volviste, volviste. Dani Trasher, ¿cómo están? Bien, Dani. Ahí te fuiste de vuelta. A ver, bueno, ahí. La conexión hace lo que quiera. María Flower. Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. A ver, voy a tratar de no hacer clic en no, un lado. No, ahí se volvió a ir. Bueno, estamos a acá full. Estoy, ahí te veo, no. Para, dame un tiempito porque casi siempre tarda. Pero bueno, aprovecho a saludar ahí en el chat. María Flover, un gusto, dice María. Tremenda, nuestra moderadora de Ciudad de México, que está del otro lado. Bueno, estamos acá con Yamila Amaro. Tremenda guitarrista, no se sabe. Ahora vamos a poner algo para que escuchen los que han venido con la Rey de Vole, para que vean lo que es Yamila. Es increíble lo que toca. Así que vamos a irnos para allá. Ahí apareció, acá estoy. Acá ahí estoy está. Ahí está Yamila. Bueno, yo te digo que andarías muy bien en Twitch, así te lo digo, ¿eh? Qué bueno, tengo 25, parece que tengo 84, porque no estuve nunca acá. Bueno, ¿sabes quién streamea acá? Streamea acá, Alejo León. Alejo León streamea hace más de 2 años, antes que empezara yo, y es buenísimo los streams que hace, muy interesante. Un genio, Alejo, un genio total, un virtuoso. Totalmente, y súper joven. Lo tengo que invitar a Alejo, no lo he invitado todavía. Tendríamos que hacer una charla con Alejo. Bueno, Yami. Claro, Alejo, estuve sentada a GuitarCon la vez pasada. Sí. Ese es un evento guitarrístico que se hizo. Bueno, estuvimos con Alejo León, bueno, estuvo Javi Viñas, estuvo Joey Fernández, Alem Snyuk. Bueno, un montón de gente pasó por el escenario, muchos violeros. Así que está bueno esto de la movida que se está armando, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo justo el GuitarCon no pude porque estaba en Córdoba en ese fin de semana y era el Día de la Madre, así que fue un fin de semana medio complicado para poder moverse. Está complicado. Sol Quintas también estuvo. Sí, yo lo vi desde mi casa, digamos, y me quería morir porque veía ahí que tomabas clase con quien querías ahí en el hall ese, no, digo, no, ¿qué hago acá? Claro, me quería... Bueno, ahí están, se están saludando ahí en el chat. Así que bueno, aprovecho, vamos a ver nuestro tu segundo single, Yami, si te parece. Dale, le mandamos ahí a Introspección. Introspección, bueno, vamos con eso. ¡Wow!
Wow, qué grande esa faceta actoral, ¿no? Muy bueno. Esa fue una idea del director de Anthony. Ahí están aplaudiendo. Qué gracias vos, le dice. Tremendo, dice ahí del otro lado. Eso, bueno, fue la idea de él, viste, de hacer algo más, bueno, él hizo el guión, viste, así que me tuve que poner a actuar. Claro, qué importante. Aparte de animarse, ¿no? Nunca lo había hecho. No, está muy bueno. Aparte, ahí dice, comparto ahí con Marcos, dice, qué buen riff. Comparto completamente. Muy buen riff ese, Súper contundente. Muchas gracias. Muy Muchas bueno. Gracias. Qué bueno que les guste la canción. Y esto, bueno, todo esto... ese es un poco el desafío de las canciones instrumentales, igual, ¿no? Que por ahí que sea, que funcione como canción, que... ¿Viste? Se salga un poco de eso de que es un tema de guitarra, ¿entendés? Claro. No sé si me explico. Sí, sí, la guitarra que canta, ¿no? Una canción. Y esa es la parte más difícil, porque la gente te empieza a preguntar, ¿y vos cuándo empezás a cantar? ¿Viste? Sí, sí, sí. Por ahí como que no es para todo el mundo lo instrumental. Así que bueno, si le gusta, por ahí, no sé, No, acá los acostumbramos, ya lo hemos acostumbrado a escuchar este tipo de cosas instrumentales, así que está más que bien. Pero bueno, se entiende que son canciones muy de la escuela de Satriani, ¿no? Donde tiene la melodía, el estribillo, la estrofa y el solo, ¿no? Se identifica todo eso en la canción. Claro, este tema particularmente es muy riffero. Y el que saqué este año también tiene un riff ahí, entonces... También es como un poco seguir con todo esto de que suene ya a canción directamente. ¿En qué año sacaste este, Yami? Este en el 2021, ¿estoy bien? Sí, en el 2021. A ver, lo vamos a ver. Acá está en la descripción. Ahí tiene que... Hace un año, dice. 23 de junio del 21. Del 21, sí. 23 de junio del 21, plena pandemia. Plena pandemia. ¿Y qué, cómo hiciste para grabar esto en plena pandemia? Estábamos todos metidos adentro. Estaban todos metidos adentro y dije, bueno, vamos a filmar y bueno, hicimos lo que pudimos. Estuvo muy bien. Nos metimos y hicimos igual. Ya se había calmado un poquito el tema igual ahí. Claro. Pero seguía un poco, pero bueno, estuvo bueno todo un día, viste, de filmación. Así que nada, una experiencia copada siempre con Anthony, la mejor porque... bueno, siempre queda como yo quiero los videos, así que... ¿A dónde se grabó esto? ¿En qué lugar? Esto es en el lugar que bueno, me prestó un amigo, que estaba filmado en Zárate, ¿viste? Como no podíamos salir a ningún lado, así que lo hicimos en Zárate, en una casa antigua. Ajá. Es el lugar de un amigo acá en Zárate. Muy bueno. Estuvo bueno porque nada, estaba accesible ya que no se podía ir a ningún lado. Claro. Se venía Anthony de Quilmes para acá a filmar. Ah, muy bueno. Y todas estas canciones las encuentran en Spotify, ¿no? O en todas las plataformas en realidad. Spotify todavía no están. Ah, no están en Spotify. Eso está en trámite para poder estar en Spotify. En trámite, ya, bien. O sea que serían anticipos todavía, ni siquiera están en Spotify. Todavía no están en Spotify, solamente en YouTube. Qué grande. Muy bueno. Bueno, tengo alguna serie, unas preguntas más ahí, Yami, si tenés tiempo. Sí, tengo un ratito más. Dale. Vos avísame cuando ya estemos sobre tu límite, porque acá vos sabés que nosotros le damos, no tenemos problema. Le damos. No hay problema. Bueno, tengo las pizzas en el horno, pero hasta que las pizzas no estén, dale. Todavía puedo seguir un ratito más. Bueno, ¿afinaciones alternativas, drops y ese tipo de cosas usas? No, yo siempre estoy afinada estándar. Bien. No suelo, viste, estar en otras afinaciones. Bien. ¿Y guitarra de 7, 8 o multiescala, probaste? No, vos sabés que no. Mirá. No, todavía estoy indagado ahí. ¿Y te llama eso o no? Claro. Todavía no, vas a saber en algún momento. Bien. Por ahora está llamado la atención. Eso. Pero no lo descartas, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, uno nunca sabe dónde va a terminar. Tal cual. Bueno, volvemos acá a la pantalla.
¿Qué es lo primero? Bueno, no, acá voy a elegir algunas preguntas. Esta. ¿Cómo reconoces vos rápidamente un buen guitarrista? ¿Qué cosas son las que te hacen dar cuenta que el tipo realmente la maneja? En realidad me manejo por lo que me hace sentir. Ahí está. El guitarrista. Y después, bueno, hay muchos, es lo que veníamos hablando, ¿no? Me gustan mucho los guitarristas que te dejan algo, ¿viste? Te hacen sentir algo. Por ejemplo, me gusta Gary Moore, ¿viste? Me gusta mucho ese estilo, verlo desde ese lado. Y el virtuosismo también me gusta mucho, porque también te hace emocionar ver una persona que está haciendo, viste, unas cosas de loco. Claro. Entonces ahí es donde identifico un buen guitarrista, porque te hace sentir algo, viste, por ahí el artista en general, ¿no? Que no te hace decir, la verdad que estuvo arriba del escenario y parecía que no había nadie. Bueno, claro. A ver si, bueno, a mí particularmente, ¿no? Pero el que te hace sentir algo, ya está, viste. Bien, bien, lo que transmite entonces. Bien, herramientas teóricas que vos considerás que todo guitarrista tiene que conocer, sí o sí, ¿cuáles serían? Y sobre todo las escalas, las escalas primero. Bien. Porque después ahí es donde te vas a empezar vos a mover, ¿no? Bueno, siempre hablando desde lo guitarrístico. Claro, claro. Esos son los recursos, escalas, Bueno, pues, ¿por qué no los modos y todo eso? Que eso se va estudiando con el tiempo y claramente no, nunca es de un día para el otro, ¿no? Todo lo teórico y que hay que sentarse a estudiar y entenderlo y adquirirlo. Bien. ¿Tenés alguna rutina de práctica o de técnica actualmente o tuviste? Sí, he tenido rutinas, bueno, que me han armado profesores. Ajá. Y ahora nada, me levanto, agarro la viola y empiezo a practicar lo que me parezca necesario en el momento. Ahí está. Bueno, ahora que empiezo a estudiar de vuelta, a veces no agarro la viola, a veces me pongo a estudiar. Claro. Me pongo a estudiar un poco de teoría, leer algo de eso. Ya directamente dejo la viola ahí, o si tengo que agarrar y decir, bueno, me tengo que ubicar a ver dónde estoy, ahí agarro la viola. Y si no, bueno, es practicar los temas que voy a tocar en vivo, es practicar algunos ejercicios, algunos licks, ¿viste? Lo que sale en el momento. Bien. Estás estudiando con el show, me dijiste, ¿no? Sí, agarro la viola. Ahora sí. Hoy particularmente hice una clase con el show. Ah, qué grande. Mirá vos. Es un gen el show. Es un gen, tiene mucha data. Totalmente. Muy avanzado. Demasiado avanzado. Demasiado avanzado. Bueno, acá me interesa saber cómo visualizas vos el diapasón a la hora de improvisar. ¿Qué se te dibuja y qué ves? ¿Cuáles son tus herramientas básicas? No, mis herramientas nada, saber, viste, la tónica, en qué tonalidad estamos y ahí empiezo a zapar, viste. Si tuviese que improvisar y siempre preguntar, bueno, ¿en dónde estamos, viste? Para no meter la gamba, ¿viste? Claro. O ya directamente si podés escuchar a ver en qué tonalidad están los otros y si no, de última voy y pregunto en dónde estamos y ahí empiezo a dibujar. Bien. Pero también el tema de la improvisación también es otro tema que, nada, hay que, también lleva mucho tiempo poder frasear y poder hacer una improvisación que sea totalmente redondito, ¿no? Lo claro. Que estás tocando sin mandarle fruta y que empieces a frasear de una forma... fluida. Nada, super fluida, sí, exactamente. Bueno, en tus canciones, hemos escuchado ya dos de tus singles. ¿Cuánto de lo que estás tocando en tus canciones está compuesto y cuánto está improvisado? ¿Dejas así, son compuestos de punta en punta tus canciones o dejas algún momento para la improvisación? Sí, en realidad siempre hay un poco de improvisación, porque a la hora que vas al estudio, al menos a mí, hasta donde sé, ¿no? De todo esto, desde que estoy en el camino de hacer los temas propios y eso, siempre terminas improvisando algo en el estudio, porque lo que tocaste en tu casa y lo armaste y qué sé yo, a veces pasa que vas al estudio y dices, no, mejor hacé tal otra cosa. Claro. Entonces ahí tenés que ir probando a ver qué queda mejor, ¿viste? Algunas, por ahí algunas frases que las cerrás distintas. O directamente hay un espacio donde puedes improvisar, decir, bueno, claro. Esta la voy a improvisar y que quede casi siempre la primer toma, decir, bueno, listo, ya está. Quedó ahí. Bien. En otoño inclusive está súper improvisado el final. Mira. Eso es lo
Lo tenía en mente, pero fue más nada que una improvisación, viste, el final. Y después que ya lo grabaste y que ya quedó, ¿eso después lo replicas así, como tal cual o lo modificas? ¿Cómo te manejas con esas estructuras? No, para tocarlo en vivo, Sí. nada, normalmente se respeta lo que está ahí. Siempre trato de tocarlos iguales, ¿viste? En vivo. Por Ajá. ahí sí pasa de que tenés que improvisar un poco sobre la misma base y haces alguna cosita. Pero no, siempre los toco lo más parecido posible. Bien, lo más Y parecido. inclusive me ha pasado, mirá, me ha pasado en vivo por ahí no sé, hasta por ahí tratar de mejorar algunas cosas que en la grabación me hubiese gustado que sean así. Y Ah. después lo agarro acá y digo, hubiese estado bueno grabarlo así, pero el tema ya está grabado, ponele. Entonces Claro. en vivo lo toco como me hubiese gustado que suene, no sé, poner el riff o alguna frase. Sí, es como que las canciones nunca terminan de componerse, ¿no? Es como que constantemente, si uno las deja, puede estar años tratando de modificar y corrigiendo y haciendo cosas. Es como que, como Claro, dicen por ahí, ¿no? Los es un temas se jazz. abandonan, no es que se terminan. Claro, exactamente. No sé, aparte de pulir la tocada, ¿no? Porque como va pasando los años, y Claro. entonces uno se va dando cuenta de otras cosas, y bueno, si acá hubiese estado bueno así, asá, entonces ya la tocada, viste, la impronta ya es distinta cuando, viste, empezás a Tal cual. como a crecer musicalmente. Tal cual. Bueno, ahí vos le dices, lo típico de grabar 10 tomas es para dejar la primera, ¿no? Grabás 10 tomas y dejás la primera. Suele Esa es la suceder eso. clásica, Sí. ¿viste? Tipo la Bueno. realidad. Tal cual. Bueno, Bole, aparte de cantar y tocar increíble como lo estamos viendo ahí, él también hace stream de producción, hace todos sus backing tracks de sus canciones y de los covers que hace, los hace todo él y acá en la misma plataforma. Así que es muy interesante ¡Qué si lo bien! seguís. ¡Qué bueno! Lo voy a seguir. Es muy bueno. Bueno, y Jonce también es otro amigo acá de Twitch, que lo tenemos ahí de otro lado, es de Bolivia y hace música indie, canta y toca la guitarra también. Es un crack, Jones está muy activo en TikTok y bueno, anda por todas las redes ahí tirando magia. Jones, bienvenido, Jones. Bueno, ahí está. Bueno, Yami, seguimos. Si tienen preguntas para Yami, estoy atento al chat, así que si quieren preguntar lo que quieran, estamos ya en la recta final, no la quiero distraer mucho, se le van a quemar las pizzas. Cuando empecemos a ver Claro. humo ahí en la cámara, ya tenemos que cortar. Hacemos unos bloopers ahí de la charla con las pizzas negras. Claro, olvídate. Qué capo. Genial, Lucas. Bueno, vamos a elegir alguna para no distraer. Ah, esta es importante. Guitarristas argentinos que te gusten, de los conocidos y los desconocidos. Uy, tengo un montón, tengo Yo muchos sé que amigos sí, para. yo sé que sí. Tengo amigos, bueno, el Tano Marcielo es lo mejor, es un genio que lo Ajá. admiro. Y nada, ya con el Tano ya pasa por otro lado, ¿viste? Es un capo total. Ya, bueno, somos amigos, pero bueno, siempre que lo veo tocar digo, qué groso que es, ¿viste? Nunca me Claro. termina de sorprender. Bueno, Alambre González también me pasa eso, que cada vez que lo veo Alambre. No me termina de sorprender porque siempre toca los mismos temas, ponele que hace temas que suele tocar en los shows, pero los toca distintos, le mete otro Claro. solo, está todo el tiempo improvisando, bueno, un capo, una forma de tocar única. Sí. Bueno, Jardino también me gusta mucho, bueno, después un montón de colegas, amigos, que bueno, vos también los debés conocer. Bueno, César, Fernando Poole, que ahora me va a acompañar el domingo. Bueno, está Javi Viñas, Chovy Fernández, que lo estamos. Alejo León. Bueno, tenemos muchísimo. Acá sí lo que sobran son violeros buenos. Está buenísimo todo esto. Muy bueno. Sí, totalmente. Bueno, sí, la verdad que son todos unos crack lo que mencionaste. Bueno, muchos han pasado por acá y muchos van a terminar pasando, ¿no? La última pregunta que después te voy a hacer, que quiero que la vayas pensando, es un colega guitarrista para invitar a este humilde espacio. Pero eso te lo dejo ahí picando, irlo pensando. Pueden ser dos o tres, lo que vos quieras, pero vas a tener que decidirte a ver a quién metemos. Hay tanto para meter.
¿Qué recomendás para no sonar tan escalística a la hora de improvisar? ¿Qué haces vos? ¿O lo haces sonar escalístico? Tampoco está mal sonar escalístico. No, vamos a lo que veníamos hablando hoy, a esa iniciativa de cantar con la viola. Ahí está. Y también, ¿sabes qué? Para no terminar así, está bueno tocar blues para mí. Bien. Agarrar y empezar a bluesear. Que no es para nada fácil porque es un estilo, es otro mundo, otro lenguaje, ¿viste? El blues. Exacto. Nada. No es cualquier cosa, ¿viste? Entonces está bueno esa movida de por ahí de bluesear o también de sacar temas cantados. Entonces claro. Vos vas adquiriendo como una manía de tocar melodías y claro. Ser melódico por ahí, ¿no? Entonces ahí te salís de lo escalístico. Ahí es donde viene el tema. Está muy buena esa data, como, Tal eso cual. Está buenísimo. Bueno, comparto, es muy buen consejo ese, Yami. Comparto completamente. Bueno, haces de todo, Yami. Hemos visto que sos todo terreno. Actuás, grabás, haces de todo. Pero debe haber algo que no haces. Me da la cara para todo, la verdad. Por eso. Pero debe haber algo que no haces. ¿Cuáles son las cosas que delegás? Que voy a decir, esto lo quiero, se lo voy a buscar a alguien que se lo haga por mí, porque no sé o porque no me interesa o lo que quiera. Cosas que delegás, ¿cuáles serían dentro de la música? Dentro de la música, es una pregunta que nunca me puse a pensarlo, que es lo que mando a hacer a otro. Claro. Por ahí sabes que las bases. Ahí está. Me pasa de que me gusta mucho solear, entonces se me pasa de largo por ahí darle más bola al tema de las bases y todo eso. Eso lo tengo que admitir porque cuando te volvés un violero solista te pasa eso también, claro. Te olvidás del tema este de darle más bola a tocar bases y todo eso, que creo que lo pasamos de largo muchas veces los que nos dedicamos a ser violeros solistas. Claro, sí, totalmente. Es estar soleando. Totalmente. Sos muy joven, Yami. Yo eso ya lo sabemos, pero ¿pensaste alguna vez en abandonar la música? No, olvídate, no, eso no. Jamás. Espero que no se me pase por la cabeza jamás. Bien. No, nunca. No. Siempre estuve con la música, mirá, desde que agarré la guitarra a los 7, que estuve hinchando las pelotas hasta ahora. O sea. Bien, no pasó nada. Hasta ahora. Siempre me van a recordar con la guitarra encima, porque es una cosa que es una extensión. Claro, claro. Siempre yendo que los ensayos, que las bandas, que esto, que los shows, o sea, acá al menos mi familia siempre me ha visto siempre haciendo algo musical y siempre todas mis charlas siempre terminan en música. Buenísimo. ¿Y sueños pendientes, Yami? Te queda mucho, pero algo que tengas así, que decir, esto lo quiero hacer. Sueños pendientes que tengas. Sueños pendientes. Vos sabés que nunca la pensé porque soy muy de vivir el presente, ¿viste? El día a día. Entonces, nada, voy proyectando sobre el día a día. Por ahí no digo, me gustaría, no sé, tal cosa para, no sé, dentro de unos años o cosas así. No, mi sueño es siempre estar al lado de la música y vivir de esto todos los días, ¿viste? Eso es lo único que pido. Por ahí me dice, ¿dónde te gustaría tocar? ¿Te gustaría tocar en un estadio? ¿Te gustaría...? Vos sabés que nunca lo veo de esa manera. Siempre lo veo como desde el lado de hacer todos los días lo que te gusta y bueno, y esas cosas se pueden dar o no, pero siempre estar de la mano de la música y bueno, siempre tener... Bueno, siempre tenés buena salud y poder seguir importante. Haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Tal cual. Bueno, Yami, no tengo más preguntas. Lo voy a saludar a Bole, que se está yendo a comer también. Así que gracias, Bole, nuevamente por la raid. Gracias por estar. Y grande, buenísimo. Y Playboy, gracias ahí, bienvenido. Playboy Team, bienvenido. Vamos a ir a escuchar un último tema tuyo, Yami, el que quieras. Voy a compartir tus redes y bueno, después también esta canción, quiero que recomiendes a algún colega guitarrista para invitar a este humilde espacio. Dale, buenísimo. Bueno, ¿qué escuchamos, Yami? Vamos con Encrucijada.
En Crucija. Podríamos escuchar el cover también, ¿eh? Ya que estamos, el último que hicimos con Sirso estaría también. ¿A dónde está eso? Lo que quieras. Vamos a poner Encrucijada mejor. Encrucijada. Y ahora, si nos queda tiempo, cerramos con el otro cover. Yo no tengo problema. Vos decime si tenés tiempo, lo hacemos, no hay problema. Dale. Pasamos también este. Dale. Encrucijada pasamos. Encrucijada, ahí está. Qué bueno, ¿eh? Ese riff súper ochentón, así setentón, no sé cómo decirte, es muy contundente. Medio setenta. Sí. Qué bueno, che, que te guste. Sí, pero me gustó. ¿Dónde fue grabado eso, Yami? Contame. Eso fue grabado en Estudio Triada y fue producido por Sirso y Seas, que te comentaba. Ah, el mismo de siempre. Un cover que está ahí también en mi canal, de esta canción de los 70 que yo te decía que fue un desafío. Dale, había que cantarlo, ¿viste? Ese fue lo último que grabamos ahí en Estudio Triada, este tema. Se ve increíble este video, se ve increíble. Todos los videos que hemos visto son muy bien hechos, muy bien hechos. Todo gracias a Anthony White, un capo Anthony. Bueno, voy a compartir nuevamente tu canal acá de YouTube. Y le voy a dar la bienvenida a Inside Oblivion Music, que está ahí, un querido amigo acá también, streamer de Twitch, del otro lado. Gracias por estar, está saludando ahí a todo el chat. Me recordó un poco a Kotzen, dice Inside. Suena un caño, sí, sí. Es comparación. Muy bueno, gracias. Demasiado para mí.
Bueno, y me dijiste que hay otro video también que querés compartir acá en tu canal, ¿no? Sí, está en mi canal, que es el cover este que también en Estudio Triada. Bueno, ahí estás viendo un cover de La Renga que hice también un solo. Ese gustó del solito de La Renga. No A ver lo. si está. Ah, mira, es el último videito. ¿Este qué es medio violeta? Ese medio violetita, sí. Ahí está. A ver, che. Sí, con el cover que hicimos de los 60s. Ah, mira, ¿quién es este? Él es el productor, si lo deseas. Vas a ver que está tocando la batería, está tocando el bajo, grabó Ajá. absolutamente todo. Es un grosso total, Cierzo. Creo. Y Toda también, la bueno, versión onda completa. tiene el mu. Toda la onda. Es un capo, Cierzo. Aparte es nada, es importantísimo productor de acá. Claro, ya sí la he escuchado esa canción, es conocida, ¿eh? Temazo. Vamos a subir un poquito. Ahí lo vamos a escuchar. Bueno, ahí justo está preguntando Insight, dice, bueno, ya hemos hablado de esto, pero te lo pregunta Insight, ¿cuál era tu viola de cabecera? Y que le encanta tu tono, dice. Sí. Y la Morona, es la viola de Luthier, que hoy estábamos hablando. Sí, la de Morona de Luthier. Qué temazo este, hace mucho que no escuché esta canción. Llegué tarde, dice. No, no hay problema, ¿eh? Insight, gracias por estar ahí. Bueno, Insight también es músico. Después, ahí cuando vamos a hacer un super SO después a Insight, a ver si sale algún clip tocando. Y cantando, hace de todo Insight. Sí. Sí, andarías muy bien acá en Twitch, ya, mira, somos una gran familia musical. Ah, sí, ya sabes. Aparte nos ayudamos entre nosotros, aunque vos decís no puede ser, pero sí. Es cosa que es rara de encontrar, pero en Twitch pasa eso. Nos ayudamos. Digo que hay mucha, mucha buena onda. Sí. Si no, no estaríamos, pero la verdad que sí. ¿Qué dice? Un gustazo, un honor, Yami. Tremendo laburo. Alta comunidad acá en Twitch. Te esperamos ansiosos, dice Inside. Sí, seguro que voy a unir. Sí. Gracias a Lucas, que me Sí, invitó. qué grande. Bueno, tremendo laburo, exactamente. Bueno, voy a compartir acá las redes de Yami. Y bueno, Yami, ¿a quién te parece que podemos invitar al canal a charlar? Voy a recomendar una que no te la esperas. A ver. Voy a recomendar a Tania Torres, que es una guitarrista de folclore argentino. Ah, me la recomienda. Alguien me la recomienda, no recuerdo quién. Ya, Tania Torres. Le voy a recomendar a Tania Torres. Qué grande, sí, la vamos a buscar, sí. ¿Cómo no? Es más, tenés ahí YouTube. Es más, podríamos aprovechar para escuchar un poquito de lo que hace. ¿Cómo Vamos a no? salir del estilo de lo que veníamos haciendo. Tiene Mira, acá han pasado de todo, ya, me han pasado de todo, todos los estilos, por suerte. Lo que me decías de jazz y eso, bueno, está bueno que la invites a Tania, que es una genia. Bueno, acá estoy, a ver, acá está el canal de Tania, mira, justo. Estoy suscrito, así que en algún momento Ah, qué lo bueno. hemos visto. A ver, che, ¿qué ponemos acá? Después le voy a pasar el dato, igual le voy a decir Sí. que seguramente en algún momento la vas a llamar. Tengo su número, así que Dale, cuando quieras dale, contar. sí, la vamos a contactar. A ver, vamos a poner acá Pájaro Campana, el último que subió hace 2 semanas. Es una genia. En vivo para colmo, ¿eh? Y en la tele. ¿Qué más querés?
vamos así con la seguidilla femenina, ¿viste? Sí, hay que repuntar ahí. Tenemos una diferencia importante con la. Chao. ¿De dónde es Yami, Tania? En Formosa. Con más razón la vamos a llamar. Este año estuvo de gira en Brasil. Le va muy bien, ¿no? La he escuchado mucho hablar, digo, de su nombre, digo. Me suena mucho. Sí, aparte, bueno, hay que tocar encima con esa viola, así en la velocidad que toca y mete unas cosas espectaculares. Muy buena la recomendación, ¿eh? A la Lula. La Lula la recomiendo. Javi Viña la recomiendo a la Lula. Vamos a ver si la llamamos. Tampoco me animo mucho. Pero con Lula, bueno, ya voy a ver. Ya, Lula capaz que sea una opción. Sí, sí. Ya va a pasar. Todo lo que. Es más, esto va a ser grande. Va a ser grande. No olvidate. Bueno, yo, mira, te voy a spoilear los que vienen en esta charla. Semana que viene lo tenemos a Mario Freiría. La otra semana la tenemos a Karina Alfi. Y la otra semana lo tenemos a Sebastián Sey. No sé si lo conoce a Sebastián. No. Sebastián Sey es un crack. La rompe en YouTube. Es un guitarrista moderno de 7 cuerdas, así muy Shredder. No, es un crack. Seba Sey. Es un crack. Sí, sí, es buenísimo. Así que bueno, ahí están. Ya he spoileado los 3 que vienen, ¿eh? Ahí Inside dice, Mario Freiría, sí. Nos hemos animado a llamarlo a Mario. Estamos apuntando cada vez más alto, ¿eh? Cada vez más alto, no olvidate. Ya te digo, esto va a ser más grande y más grande, olvidate. Ojalá que sí. Bueno. Aparte, tenés una amabilidad para charlar y para llevar este programa, así que te felicito. Me sentí muy, muy cómoda. Eso es primordial, ¿no? Porque cuando te hacen una nota por ahí, por ahí no toda la gente tiene la fluidez y vos sos tan respetuoso, tan amable, que la verdad que fue un gusto enorme. No, para mí es el gusto, Yami. La verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos y bueno, yo esto, después que terminemos esta charla, la voy a compartir completa y después voy a armar clips. Me vas a tener que dar un par de días para armar algunos clips de 1 minuto que después te voy a compartir para que te queden de recuerdo y los puedas publicar en donde vos quieras. Así que eso, dejame unos días para que labure y después te voy a pasar todo eso. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Lucas. Sí, de una. Y bueno, seguimos en contacto, obviamente. El domingo, no se olviden, va a tocar Yami el domingo acá en San Justo, ¿no? En San Justo. En ahí San Justo. ¿Vos? ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Palomar, zona oeste. ¿Quién te dice? Está cerca, no me queda tan lejos. Vamos a ver si me organizo y nos llegamos. De una, ojalá que puedas venir. Dale, Yami, un placer. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. 2 horas le hemos pegado, Yami. Así que muchísimas gracias, en serio. Gracias a vos. Gracias a vos por este espacio y seguir adelante, que esto va a ser cada vez más grande y vas a poder entrevistar con todos. Wow, están aplaudiendo ahí a pleno, Valdicato, María Flover, un placer, dice. Sí, alta artista, dice Inside, totalmente, totalmente. Bueno, Yami, no te quiero joder más, muchísimas gracias y nos vemos el domingo seguramente. Dale, nos vemos el domingo, te mando un abrazo y no, al contrario, el placer es mío. De dale. Una. Gracias, Lucas. Chau, chau. Nos estamos viendo, saludo a toda la gente ahí. Nos vemos, Yami. Wow, qué tremenda charla que nos hemos pegado, gente. Una genia, Yamila, ¿eh? Una genia. Así que bueno, re buena onda. Gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos del otro lado. María Flover, Valdicato, Inside, Ariel. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí? A Marcos, Kinian Ponce. Bueno, a todos los que han estado por ahí. Apoyando como siempre este humilde espacio.
Bueno, y nos vamos a ir de raid, gente, si les parece. El viernes vamos a hacer música a la carta. Ya estamos muy cerquita del cumple del canal. Así que el viernes vamos a charlar bien sobre ese tema. Y bueno, cópiense, no se vayan. Vamos a ir de raid, copien el comando de raid. Y vamos a irnos a... ¿A dónde nos vamos? Lo tenemos a Gabe Studio. La última vez le hicimos a Gabe, me parece. A Basval. Santiago Castillo. ¿Lo hacemos a Santiago, les parece? Con Andén. Andén anda muy bien, Andén. Mira, tiene una numérica importante, Andén. Santiago está bajito. Le vamos a hacer el aguante a Santiago, que está más... Hay que equilibrarlo. Está tocando sus canciones, Santiago. A mí lo que me parece, cuando crece un canal musical, como que van a crecer, crecen todos a la par, me parece, ¿no? Así que me parece que estaría bueno apoyarlo acá a Santiago Castillo, guitarrista de músico, creo que es de Uruguay, ¿no? Uruguay, que vive en Barcelona. Vamos a irnos a saludarlo al genio. Totalmente de acuerdo, dice. Sí, Andén anda por sí solo. Andén no necesita nuestra raid. Bueno, gente, nos vamos a hacerle la raid a Santiago Castillo. Gracias de nuevo. Uruguayo que vive en Barcelona. Mirá, le pegamos y todo. Bueno, Inside, abrazo grande, gente. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos el viernes. Gracias, Marcos. Ya vamos a armar la workshop número 2, ¿eh? En diciembre la vamos a hacer. Después te cuento. Vamos, gente, nos vamos. Gracias, Valdicato. Sí, quedó buenísima la charla. Después míratela, está muy interesante lo que charlamos con Yami. Nos vemos, gente. Saludos. Chau, 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 chau. Chau. Nos vemos, María.